No fue un buen fin de semana para nuestros equipos de baloncesto en la Liga Endesa. Ni la Laguna Tenerife ni Dreamland Gran Canaria pudieron llevarse la victoria. Los tinerfeños cayeron 91-95 ante el Barça, aunque la noticia sin duda es esa lesión de Joan Sastre. Todavía no hay parte médico que determine el alcance de la misma. Y el Dreamland Gran Canaria tampoco pudo vencer. En su visita al Manresa firmó su primera derrota de la temporada, 79-58. Pero como esto no para, el equipo claretiano está ya en tierras búlgaras para enfrentarse mañana al Apoel en la cuarta jornada de la Eurocup antes de recibir el sábado a Bilbao Basket. La Laguna Tenerife, por su parte, visita el miércoles al Colosos griego en la Champions antes de visitar al Granada en ACB. Y la lucha canaria nos dejó otra de las imágenes del fin de semana. En la Supercopa de Tenerife, Eusebio Ledesma fue descalificado tras un choque fortuito en la cabeza con Fabián Rocha. En la segunda agarrada, el puntal del Chimbesca acabó con una brecha en la ceja. Tras ser atendido por los servicios médicos, regresó a la arena, pero tal y como establece la norma, fue descalificado. La herida no paraba de sangrar. Al final, el Rosario de Valleguerra se proclamó campeón, 12-10. Eusebio Ledesma se encuentra recuperándose de ese golpe. Y arrancó la competición en Fuerteventura el pasado fin de semana en la Liga Majorera. El Rosario comenzó ganando al Unión Tetir 12-11. Por otro lado, Saladar de Jandía venció 12-9 al vigente campeón de Canarias, el Unión Antigua. Maxorata descansó en esta primera jornada. Y en el agua terminamos. La rider tinerfeña Teresa Miranda se coronó en la tercera prueba del circuito europeo de bodyboard celebrada en Cascais. Un primer puesto que relanza sus opciones de lograr el título continental en Marruecos. Conseguí mi primera ola con 8 puntos y luego con 7-17. Y ya con esta sumatoria pues me pude distanciar un poco de mis rivales y conseguir luego finalmente el primer puesto. Me siento súper agradecida de este puesto. Ha sido la prueba con mayor participación femenina. Así que podría haber campeona europea de bodyboard, nacida en las islas y también campeón del mundo. Mañana empiezan las series eliminatorias por el título en el Fronton King con la puesta en escena de Armides Oliveres, gran candidato de las islas a esa conquista. Hoy la jornada dejó sustos para riders como Aitor Ojeda y Gabriel Mendoza, que necesitaron asistencia. Y es que apareció la bestia, así se conoce al tubo que posiciona a Galdar como paraíso del bodyboard con olas de hasta 6 metros. Así lo dejamos. Feliz noche.